Diseños del islandés Guðmundur Jóhannsson. Su desfile en Reykjavik es una mezcla de ciencia ficción y mística nórdica. No presta especial atención a las convenciones. Al fin y al cabo, el sector de la moda aún es joven en Islandia. Con 28 años, Jóhannsson es una de las jóvenes promesas del país. Me inspira vivir aquí, es realmente exótico. Considero que es una ventaja ser islandés, ser exótico en cierto modo. En Reykjavik, la capital de Islandia, esta fuerza inspiradora cada vez da más frutos. Design March se llama el festival anual en el que 350 diseñadores locales muestran sus productos. Acuden 30.000 visitantes, es un 10% de la población. La primera edición del festival se celebró en 2009, un año después de que Islandia estuviera al borde de la bancarrota por la crisis financiera global. Este evento, organizado por el Iceland Design Center, nacido de la Fuerza Creativa Nacional, logró consolidarse tras la crisis. La crisis afectó al sector creativo, ya que banqueros o gente que estaba empleada en sectores que no iban tan bien, reorientaron su carrera profesional hacia áreas más creativas. Jóhannsson creció en este contexto. En 2012 fundó su marca Jör. Su estilo está impregnado de cortes clásicos y tiene las miras puestas en el mercado internacional. Pero cada vez son más los islandeses que valoran el diseño de su país. Creo que con la crisis, la actitud de la gente cambió. Empezaron a pensar que quizá fuera mejor comprar menos y pagar más. O comprar cosas que tienen un valor. Y eso fue un impulso para los diseñadores. Es el caso de Vic Prijonstotier. Los diseños de estas tres mujeres se venden hasta en Japón. En 2014 recibieron el premio de diseño islandés por la reinterpretación de un gorro tradicional de pescador. Se inspiraron en la mística y las leyendas de la región. Así diseñaron este poncho que recuerda a las alas de un cuervo o un overol inspirado en un animal mitológico. No tenemos una larga historia en el diseño, pero sí tenemos una gran tradición oral y literatura mitológica. Pensamos que esa podría ser la base sobre la que empezar a trabajar. A partir de las historias, creamos algo visual. El diseño surge de ahí. Sus piezas se materializan en una empresa de tejer lana en Reykjavik. Sus prendas son de lana 100% islandesa. Esta industria quedó por los suelos hace algunos años, pero ahora que los jóvenes diseñadores la han redescubierto, este material tradicional está resurgiendo. La lana islandesa es un material muy importante. Con este clima es clave tener buenas prendas hechas con buenos materiales, así que no creo que sea exagerado decir que sin la lana no estaríamos aquí. Por eso es tan importante. El distrito portuario de Reykjavik, aletargado durante años, también ha resucitado con el boom del diseño. En los antiguos almacenes sin uso han abierto sus talleres los nuevos artistas. Cerca de allí está el estudio de los diseñadores de joyas de Ori Finn. Para sus piezas se inspiran en antiguas herramientas e insignias de la navegación tradicional, como por ejemplo el ancla. El ancla tiene mucha importancia para los islandeses. Nos recuerda a nuestras raíces. Todos estamos vinculados al océano. Al fin y al cabo, vivimos en una isla. El ancla simboliza nuestra herencia cultural. Todos procedemos de familias de pescadores y navegantes. La flora y la mística regionales también son la fuente de inspiración de Hildur Heumann. En 2015 fue nombrada diseñadora islandesa del año. Parece que la herencia cultural está de moda en Islandia.